Ya hemos visto a Pedro Sánchez. Es imposible ser como Pedro Sánchez. Cuando se inventó la palabra miserable, estaba calibrada para un tipo de persona. Pero ha llegado Pedro Sánchez y hay que buscarle una nueva definición. Este hombre que ha recorrido Arabia Saudí, que ha pedido responsabilidades a Netanyahu por la guerra, ahora viene, amigos, y viene directamente al Valle de los Caídos para intentar tapar el caso Begoña Gómez con Franco. Ve que no es suficiente con el rollo macabeo de Ayuso. Ve que no es suficiente con que hay que hacer un Estado palestino. Ve que no es suficiente con ir a Arabia Saudí. No, ahora toca Franco, el comodín de Franco. En definitiva, amigos, lo que está haciendo el Partido Socialista con la colaboración de gran parte de los medios de comunicación es intentar tapar con falsos problemas, el tema de Begoña Gómez. Porque está aplicando una censura que directamente ya es escalofriante. Hasta el punto que ayer lo vimos, amigos, ayer vimos aquí a Víctor Quiles, hasta el punto que en el Congreso de Diputados no se puede preguntar por Begoña Gómez. No es porque ya salga Pachi López y te dé una coz. No, no, no. Es que encima ya los periodistas, tanto del País como de EFE, directamente agreden a sus compañeros, diciendo que no hay que preguntar a Begoña Gómez, que no es una persona pública. Hasta ese punto es la tomadura de pelo. Porque si lógicamente saliera y fuera noticia lo que es noticia y abriera todos los telediarios de esta nación, Pedro Sánchez hoy tendría que presentar su dimisión irrevocable. Pero gracias a la censura, que es brutal en este país, y a la manipulación y a la intoxicación de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, amigos, hoy Pedro Sánchez se permite el lujo de hablar de Franco. O sea, no hay que nombrar a Begoña Gómez. De hecho, si le nombra a Begoña Gómez, directamente se salta por las paredes. Eso es lo que nos están diciendo, amigos. Es incluso capaz de darte un golpe si le nombras Begoña Gómez. Y ha dado orden de taparlo. Eso sí, alejándose de ella. Porque, amigos, lo de hoy, lo de las fosas comunes, es una tomadura de pelo a todos los españoles. Y que salga Torres, el ministro Torres, que está implicado, está salpicado en el caso PSOE, en el caso Mascarillas, en el caso Begoña Gómez y también en el Tito Berni, con una compra de más de 11 millones de euros de mascarillas supuestamente sospechosas, que salga hoy a decir que España es el segundo país con más fosas comunes después de Camboya. A ver. Deje de tomarnos el pelo. ¿Sabe de dónde salió este bulo? Porque es que esta gente sí son los expertos en el bulo. El bulo, la fuente de que España es el segundo país con más fosas comunes del mundo después de Camboya, la fuente es del prevaricador juez Baltasar Garzón. Ese señor es el que tiene la fuente sin ningún dato, sin ninguna prueba, y sobre esa base Wikipedia lo ha ido copiando y lo han ido repitiendo constantemente para crear una mentira. Pero claro, como nosotros somos de la resistencia y sabemos la verdad, y que nos intenten ahora sacar las fosas comunes, Franco, la guerra civil, cuando la guerra civil la ha provocado el Partido Socialista, que dio un golpe de Estado, que luego ganó las elecciones de forma fraudulenta, que destruyó el Estado de Derecho desde dentro para implantar un comunismo, una dictadura del proletariado, que nos vengan ahora con las fosas comunes y con esa mentira colectiva que nos quieren implantar como un chita a todos los españoles, dice ya uno basta. Mientras tanto, amigos, Pedro Sánchez diciendo a toda la prensa que estamos muy preocupados por las nuevas leyes de memoria histórica que la ultraderecha quiere poner para desvirtuar la realidad. Vamos a escucharlo. En fin, no hemos llegado hasta aquí para consentir la ola de revisionismo ultraderechista que recorre a las democracias más avanzadas del mundo y también, lógicamente, la española. Por tanto, desde el Gobierno de España vamos a actuar en todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la ley de memoria democrática frente al negacionismo de los de siempre.
Lo vamos a hacer ante el Tribunal Constitucional, como no. Pero también lo vamos a hacer ante el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa y también ante las instituciones multilaterales. Porque lo que queremos hacer es defender la dignidad de la democracia española dentro de nuestras fronteras en Europa y también ante las instituciones multilaterales. A ver, Sánchez, dice, vamos a actuar contra los negacionistas. Vamos a hablar de negacionismo. ¿Quién ha hecho los mayores genocidios y matanzas que se hicieron durante la Guerra Civil? Fue la de Paracuellos. ¿O el mayor bombardeo a civiles? Lo hicieron los del Frente Popular en Cabra. ¿Quiénes montaron las checas que perseguían directamente a aquellos que pensaban diferente al comunismo y al socialismo? Fuisteis vosotros, los socialistas y los comunistas. ¿Quién era el que decía que había querido la guerra civil? Fue el Largo Caballero. Fue el Largo Caballero. El líder del Partido Socialista que decía que si no se ganaban las elecciones iban directamente a la guerra civil. A ver, Sánchez, ¿quién dio un golpe de Estado contra el orden constitucional, el Partido Socialista en el año 34 junto a la Esquerra Republicana y los comunistas? ¿Quién, Sánchez, quién creó el terror rojo en toda España? Fuisteis vosotros. Si es que los únicos que negáis que sois un partido que viene, cuyo origen viene del crimen, sois vosotros. Y los que provocasteis la guerra civil sois vosotros. Y la Unión Europea no solo dice que no se puede hacer enaltecer al fascismo, también al comunismo que representáis vosotros, que día sí día también lo estáis justificando y tapando. Y encima exaltando crímenes, que claro que hubo crímenes, pero no en esa proporción. Y tapando los vuestros. Ya está bien la broma. Pero mientras tanto, amigos, el caso Begoña Gómez. Es que hay que taladrarles con el caso Begoña Gómez. Lo que hoy ha salido, que luego lo hablaremos, es evidente. Cómo manejaban esos contratos, cómo los hacía la puntuación y cómo era determinante en todos esos contratos la carta de Begoña Gómez, Sánchez, la carta de Begoña Gómez. Hoy tendrías que haber presentado, si tuvieras un mínimo de dignidad, tu dimisión. Pero eres un presidente indigno, acompañado de una primera dama indigna. Bueno, y digo primera dama porque de dama tiene bastante poco. Vamos a escuchar a señora Díaz Ayuso diciendo que el PSOE está directamente acorralada por el caso Begoña Gómez. Tenemos un gobierno de la nación que está acorralado por escándalos, por todo lo que se conoce y cada día más acerca de lo que está haciendo la mujer del presidente del gobierno en nombre de la mujer del presidente del gobierno, no de un particular, no de alguien que tiene su vida propia, sino de alguien que de repente tiene una vida llena de negocios y de business y puede firmar por parte del gobierno de España incluso a quien rescata de sus negocios y de vuelta a República Dominicana. Un gobierno que está sin presupuestos, sin crédito, sin votos, sin legitimidad que le dé para según qué decisiones, utilizando totalmente los medios del Estado como si fueran legislativo, ejecutivo y judicial, de la manera más autoritaria que se conoce desde el comienzo de la democracia y nunca dando explicaciones. Pues efectivamente, explicaciones cero. Cerrojazo informativo, censura total y encima engañándonos con noticias que no son noticias para, como el calamar, esparcer su tinta. Eso es la izquierda, eso es el socialismo del siglo XXI, eso es lo que hacía Chávez en Venezuela, Fidel Castro en Cuba y Pedro Sánchez ahora en España. Porque ¿de qué hay que hablar? De Bego, la conseguidora, que así se autollamaba ella, Bego, la conseguidora. Y de hecho, vaya que si conseguía. Ella decía que era experta en conseguir recursos privados y públicos. Hombre, yo también. Si mi mujer es la presidenta del gobierno, ya le digo yo a usted que se me abren las puertas de todas las grandes empresas. Eso claro. Lo importante es que se te abran las puertas a cambio de nada. Pero es que luego esas grandes empresas que te financiaban, que te patrocinaban, pues sacaban jugosos contratos de tu maridito, el de las fosas comunes. ¿Eh, Bego, la conseguidora?